no sé qué voy a hacer. Siempre estoy pensando en ti. Ya me estoy envejeciendo de tanto estarte esperando, de tanto sufrir así. Yo sé bien que no vendrás, que ya tienes otro amor y que eres muy feliz. Yo no encuentro la manera de olvidarte para siempre, siempre estoy pensando en ti. Siempre estoy pensando en ti. ¿Para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a hacer si tú ya no eres mío. Cada instante de mi vida siempre estoy pensando en ti. Siempre estoy pensando en ti, la canción que diera a conocer a Lucía Méndez, y hoy le damos la más cordial de las bienvenidas al Canal 4. Me da mucho gusto estar en este canal, tan visto por todos ustedes, y sobre todo con este público tan lindo que he conocido. Eres muy amable, Lucía, por brindarnos la oportunidad de conocerte personalmente, ya que a través de nuestra cabina de transmisiones en Radio Panamericana, siempre nos damos gusto poniendo las tornamesas tus melodías, ¿no? Sobre todo esta canción, siempre estoy pensando en ti. Sí, fíjate que esta canción significa mucho para mí, porque lo estaba comentando hace un rato, fue la primera canción que yo grabé, la primera que se puso en el acetato, y la que se le dio el apoyo tanto ustedes como el público. Me siento muy contenta, no sabes, es una nueva faceta en mi carrera que nunca pensé que me fuera a recibir así el público. Y además una canción de Juan Gabriel, cuando sí, tú la grabaste y que escogieron el material, porque Juan Gabriel, digo, es un gran compositor, y claro, yo creo que le ayuda mucho, ¿no?, a los cantantes y a las cantantes, en este caso como el tuyo, de que hay varias canciones incluidas en tu LP, que son las canciones de Juan Gabriel y que están gustando, pero en cantidad. No, fíjate que sí, considero que Juan Gabriel es un compositor de muchísimo talento, indiscutiblemente es una persona muy joven. Imagínate a través de los años lo que le falta a Juan Gabriel por... O sea, no me refiero a madurar como compositor, sino los años te dan más vida, lógicamente. Entonces, Juan Gabriel me dio dos canciones, una que se llama Siempre estoy pensando en ti y otra que se llama ¿Por qué me haces llorar?, que son dos canciones que las canté con mucho sentimiento, con muchas ganas, para ver si a ustedes les gustaba. Y mira cuál fue mi sorpresa, que Juan Gabriel me dio dos composiciones extraordinarias. Bien, después de este LP para RCA Víctor, que ha encontrado en ti pues una gran mina dentro de ese elenco artístico en el plan ranchero, así es que tú te vienes a sumar a esa gran fila de los grandes artistas que graban para discos RCA Víctor. Sí. Así es que nuestras felicitaciones. ¿Qué es lo que viene después de este LP? Bueno, después de este LP viene otro LP. Estamos ahorita escogiendo el elenco, o sea, las canciones, porque ya no lo están pidiendo, el público me está pidiendo que grabe más y más y más, pero te has de imaginar que yo cuando grabé el primer disco sencillo, pues nos fuimos poco a poquito, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en menos de un año he grabado 3 sencillos y un LP, porque ni siquiera tendré 7 u 8 meses grabando, entonces todo tiene que ser dentro de un ritmo normal. Además, tú tienes lo que se llama en el plano artístico, tienes talento, tienes belleza,
tienes personalidad, caray, lo tienes todo, Lucía. Oye, no me digas eso porque me da hasta pena. No, es cierto, y además te deseamos mucho éxito. Esto es en el plan del canto. Ahora has participado en cine, has participado en telenovelas, en fotonovelas, en teatro. ¿Dónde te sientes mejor? Bueno, mira, son dos cosas tan distintas. Por ejemplo, el cine, tengo 10 estelares. En telenovelas he hecho también muchos estelares, Paloma, La Tierra. Fotonovelas, pues mira, no sé ni cuántas he hecho, ¿verdad? Y teatro, pues también he hecho teatro. Pero decirte cuál es lo mejor es muy difícil porque ser actriz es una cosa y ser cantante es una cosa totalmente distinta. Ser cantante te deja acercarte al público, platicar con él, que te sienta tu amiga, que te sienta cerca. Y cuando te ven en las pantallas grandes, pues es otra cosa. Diferente totalmente, porque te están viendo a una distancia muy lejana. Sin embargo, el cantar me ha dejado la oportunidad de conocer al público más y he madurado más como artista porque el público es el que te enseña siempre.